Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Gema López comenzaba ayer lunes 12 de septiembre, colaborando en el programa Espejo Público de Antena 3, que como ya sabéis ha fichado por Antena 3 en su nueva andadura. Y ha estado hablando de personajes de su antiguo programa y extinto Sálvame. Gema López se estrenaba ayer como nueva colaboradora de Espejo Público en la sección Más Espejo, comentando las últimas novedades de la crónica social y de la prensa del corazón. En estos días le ha tocado el turno a María Teresa Campos, debido a su reciente fallecimiento el pasado 5 de septiembre de 2023. La veterana periodista continúa siendo noticia en los medios de comunicación. De su entierro y funeral, la atención ha pasado al tema de la herencia de la periodista. En la sección mañanera de Espejo Público, Gema López y Pilar Vidal comentaban el tema de la herencia de María Teresa Campos. Con el fallecimiento de la periodista se va a abrir el testamento, y muy pronto se conocerá qué es lo que le ha tocado tanto a Carmen Borrego como a Terelu Campos, sus principales herederas forzosas. Gema López habla de la herencia de María Teresa Campos. Pilar Vidal comentaba a sus compañeros que la situación de María Teresa Campos no era mala, y ya que a la hora de su muerte no ha dejado a sus hijas con tantos problemas como quieren hacer ver. Algo a lo que Gema López ha contestado refiriéndose a unas declaraciones que Terelu Campos y Carmen Borrego hicieron hace 8 o 9 meses. Escuchemos a Gema López y Pilar Vidal hablando de la herencia de María Teresa Campos. ¿Quién o quiénes van a ser los grandes beneficiarios de la herencia y quién o quiénes los perjudicados? Yo no estoy de acuerdo en lo que decís de que no tenía dinero. Pensar que hace dos... Hombre, que podía haber tenido más, sí. Que trabajó muchísimo y ganó muchísimo, sí. Que también fue muy generosa con la gente de su alrededor, no solo con su familia, también con muchos amigos, también. Me derrocharon mucho. Me sorprende que digas que no tenía dinero o que tenía dinero cuando la propia Terelu Campos, en una de las últimas entrevistas que ella da en un plató, dice, soy yo quien tiene que pagar la nómina de Gustavo y soy yo quien me tengo que hacer cargo de muchos de los costes que lleva ahora mismo mi madre. Pues ya me dirás, y esto está contado por la propia Terelu hace 7, 8, 9 meses. Nos lo tendrá que aclarar bien porque hace dos años se vendió, lo dijo, a lo mejor es una forma de decir. No, Pilar, vamos a recordar, por favor. Esto no es una forma de decir. Hay un enfrentamiento muy fuerte entre Terelu y Gustavo, entre otras cosas porque se sospechó que Gustavo filtraba información a la prensa. Sí, eso me acuerdo. A raíz de ahí se contó que Gustavo decía, llevo un año sin cobrar mi nómina. Y Terelu salió al paso mirando a cámara y diciendo, eso es mentira, porque entre otras cosas, quien paga la nómina de Gustavo soy yo con mi sueldo, además de otros gastos que tiene mi madre. Porque mi madre toda la vida me ha ayudado a vivir fenomenal y hoy soy yo quien tiene que ayudar a mi madre. Cuando saltó el tema de la supuesta traición de Gustavo filtrando información a la prensa, el que fue chofer de María Teresa Campos se había quejado de que llevaba un año sin cobrar su nómina. Algo que es falso según Terelu, ya que como ella misma había confesado, había estado pagando la nómina de Gustavo junto con otros gastos de su madre, contó Gema López. Mi madre me ha ayudado toda la vida a vivir fenomenal, por eso mismo ahora me toca ayudarla a ella, confesaba la hija menor del clan a Gema López. En su segundo día en Espejo Público, Gema López ya está tratando temas que eran su pan de cada día en Sálvame. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este y dejarme un like, y muchas gracias por estar ahí.